Son datos. No, no, y no, a mí también, pasó. A mí me ha dolido. No es lo mismo poner la cara que producir de atrás. No es lo mismo. Eso yo ya lo sé. No es lo mismo. Y al no es lo mismo. No esperas con peras, pero también pasa. Y la tele tiene esta cosa que siempre digo lo mismo. Cuando jugás a la tele en las grandes ligas, cuando viene lo lindo, uno está acostumbrado a agarrar todo. Sí, y siempre digo, cuando viene lo feo. Y por suerte también funcionaron los dos, la ¿no? Tele. Funcionó el hotel y ahora funciona Canta Conmigo. ¿Eh? Digo que por suerte funcionaron las sí, dos. Sí, y además apuestas. Estoy muy contento, el flaco la está rompiendo. Sí, sí, está haciendo un gran laburo, Marcelo. ¿Y hasta cuándo sigue, yo Marcelo? Creo que encontró el espacio hasta fin de año. Hasta fin de año. ¿Y el hotel arranca en enero de vuelta? Sí. Y yo creo que sí, que arranca en enero. Porque estoy nos dio diciendo mucho de comer. Que me está sacando cosas que no iba a decir. Te estoy dando. Sí, ¿te gustó el hotel? Me encantó, sí. La verdad que sí, porque bueno, generó. Bueno, además que me, bueno, que me haya gustado, a mí me encantan los realities, pero digo. Generó en el público algo, odio, amor, generó de todo, como pasa con los programas bien hechos. Termina pasando eso. Sí. A mí me gustó y nunca había hecho en el canal un reality de esas características. Claro. Y fue nuevo para nosotros y fue muy bueno, muy bueno. Sí, estaba bueno. ¿Y Barassi qué pasa? ¿Termina fin de año? ¿Se toma un descanso de la tele? Sí, yo creo que termina Darío a fin de año y va a volver el año que viene. Yo creo que abril, mayo vuelve. Y mientras tanto, sí, bueno, ¿pones conductores como fue la otra vez de reemplazo o descansa también el programa? No, yo creo que descansa el programa. Yo creo que esta vez descansa hasta que vuelva Darío.